siempre lo que nos está limitando es la crecida del río. Pero está muy duro, tiene una capa de tosca que es demasiado dura. Y nos está costando, así que estamos con los cortafierros, masa, barreta y profundizando de a poco. En este mismo río, el Paraná, donde se hace angosto, hace 175 años se desató una batalla. La flota anglo-francesa del imperio acechaba. Buscaban trazar en nuestro territorio sus propias rutas comerciales. Sus armas eran muchas más y mucho mejores que las nuestras. Solo un milagro podía salvarnos. Un milagro o una estrategia de guerra que hiciera historia. Nosotros empezamos a trabajar en un campo de batalla, que es la primera investigación que se realiza en la Argentina, en el año 2000, en mayo del 2000. Hasta ese momento no había antecedentes de excavaciones, de investigaciones arqueológicas sobre campos de batalla en nuestro país. A partir de ese momento, hasta el año 2020, es decir, hasta este año, realizamos aproximadamente unas 40 campañas arqueológicas de excavaciones y logramos obtener lo que llamamos los arqueólogos un registro arqueológico, es decir, un conjunto de objetos recuperados en el sitio a través de esas excavaciones, prospecciones y recolecciones de superficie que alcanza a los 10.300 objetos. Había un sistema de cadenas que cortaba el río, un sistema de atajo que cortaba el río Paraná, montado sobre 24 barcos, tres líneas de gruesas cadenas. Nos planteamos buscar las cadenas de vuelta obligado con un equipo de arqueología subacuática de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Humanidades. Buscamos en el año 2000 las cadenas, pero no logramos detectar esas cadenas. El 20 de noviembre de 1845 llegaba la imponente flota anglo-francesa a la vuelta de Obligado. En tierra esperaba la batería patriota del gobernador Juan Manuel de Rosas con los pocos cañones y proyectiles que teníamos. Fue cuando la flota invasora se atascó. Algo la detenía. Entonces, desde la costa argentina, comenzaron los cañonazos. Finalmente llegamos a agosto del año 2020. El pescador Jorge López, un pescador con la bajante histórica que está teniendo el Paraná, se encontró con el hallazgo. Se topó con dos tramos de cadenas, de eslabones que parecían tener cierta antigüedad. Dio aviso a la prefectura y la prefectura dio aviso al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Así fue que entre los primeros días de agosto de 2020 y noviembre, el 7 de noviembre de 2020, vinimos en lo que llamamos pequeñas expediciones o expediciones cortas, que fueron cinco. Entre el jueves 5 y el sábado 7 de noviembre de 2020, pudimos extraer entonces parte de las cadenas que corresponden al sistema de atajo de la batalla de la Vuelta. Bien, ¿por qué aseguramos nosotros que esto corresponde a la batalla, que ese tipo de hallazgo corresponde a la batalla de la Vuelta Obligado? Nos fundamentamos en tres razones principales. Entonces, por un lado, la ubicación de las cadenas. Se encuentran, lo que decimos los arqueólogos, in situ, en el lugar. En segundo lugar, por la materia prima que tienen los eslabones de esas cadenas. Los eslabones fueron analizados, muestras de esos eslabones fueron analizados por el ingeniero de Rosa y determinó que estaban compuestos por hierro con escoria, que son materiales de la época. La tecnología. Esos eslabones tienen un contrete, que sería una especie de travesaño. Impedía que el eslabón se aplastara. El eslabón, al hacerse forjado, se calentaban varillas de hierro y se doblaban con la forma de eslabón.
y después se unían superponiendo las dos partes y se golpeaban cuando el material estaba al rojo vivo a martillazos y se unían. Ese es el tipo de cadenas que aparecen en este momento en agosto de 2020. Por lo tanto, podemos decir que por situación de hallazgo, por composición de materia prima y por tecnología de fabricación, corresponden a las batallas a la Vuelta Olímpica. El Paraná no descansa, tampoco el equipo de profesionales que busca en sus profundidades, porque en el fondo y debajo de la tierra todavía se esconden algunas verdades. Como hasta hoy lo hicieron esas cadenas, las que los libros nombraban y nunca habíamos visto, que ahora emergen para hablarnos de nuestra historia y de la lucha por nuestra soberanía. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Quienes nos están ahí sumándose en la transmisión y nos están comentando en el chat, los invitamos, por supuesto, como siempre, a pulsar el botón de compartir, ¿sí? Para poder compartir esta transmisión en sus perfiles personales de Facebook. Así aumentamos la difusión. Así como también les pedimos que nos manden saludos y que nos digan de dónde son, de qué localidades son, porque nos jactamos de ser un programa federal, y por eso es importante para nosotros dejar registro desde dónde nos están mirando. Bien, hoy es viernes 20 de noviembre, creo que no hay mucho más para aclarar en relación a otras efemérides de las cuales hemos hablado. Hoy es el Día de la Soberanía Nacional, es una efeméride que nace en la década del 70, en 1974 particularmente, y que se transformó en feriado a partir del año 2010. Y para nosotros del Museo Malvinas es una fecha más que importante, porque así como tenemos el 10 de junio y el 2 de abril, que son dos fechas emblemáticas de Malvinas, el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional es también una de las efemérides más importantes que tanto nos identifican desde el Museo Malvinas. ¿Sí? Bueno, hoy tenemos un en lo que sería este efeméride que tanto nos convoca en el Museo Malvinas. Con nosotros tenemos un arqueólogo, ¿sí? Que es egresado de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador de la Universidad Nacional de Luján y es el director del grupo de investigación de Vuelta de Obligado. Con nosotros el doctor Mariano Ramos. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Muy bien, bueno, muy contento, agradecido tanto a vos como a Raúl Doro que hizo la conexión. Y bueno, es un gusto para mí charlar en este día con ustedes, ¿no? Así que bueno, estoy a disposición para lo que quieras hablar de este proyecto que ya lleva en este año, cumplió 20 años, en lo que sería el sitio arqueológico de la batalla de la Vuelta Obligada. Bien, nosotros, un poco ya lo estuvimos charlando, nosotros tenemos una pregunta que es común a todos los invitados y a las invitadas, que es como una pregunta ya casi obligada de este ciclo, que es, ¿en qué momento vos te encontraste con Malvinas? ¿En qué momento te enteraste que una parte de tu país está siendo, incluso en la actualidad, injustamente ocupada por una potencia extranjera? Bueno, particularmente, como ya sabemos, el Reino Unido de Gran Bretaña. Bueno, yo me enteré cuando era chico en los libros de texto de las escuelas, que usábamos en la escuela, que en 1833, si no me equivoco, era un barco norteamericano, que toma, digamos, que ataca las Malvinas, y me acuerdo en ese momento que también estaba el gaucho Rivero y había otros gauchos que resisten esa invasión, ¿no? Pero me acuerdo que era un chico, ¿no? Era un chico chiquito, tendría 9, 10 años, una cosa así, cuando me enteré de eso, y había escuchado algunas conversaciones en la familia, sobre todo de un tío mío,
que era roca. Pero había escuchado algunas cosas de las Malvinas, pero no entendía mucho, ¿no? Hasta esa edad, y ahí empecé a entender un poco más, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Porque siempre que nosotros hacemos esta pregunta, me atrevería a decir que más del 80% de las personas, su primer encuentro fue con la escuela primaria, ¿no? Con la educación primaria, algunos en geografía, algunos en ciencias sociales, más abocados a la historia, pero siempre la educación como una herramienta de difusión, ¿no? Y esta primera aproximación con Malvinas. Si te parece, nos vamos de lleno, ya ha vuelto obligado, digamos, la efeméride que nos convoca. Bueno, la primera pregunta, así, digamos, como eje disparador. Sí. ¿Qué pasó en Vuelta de Obligado? ¿Qué pasó ese 20 de noviembre de 1845 por el cual estamos hablando de una efeméride nacional? ¿Qué fue Vuelta de Obligado? ¿Qué fue Vuelta de Obligado? Bueno, muy bien. Para decirlo en dos palabras, digamos. Bueno, Vuelta de Obligado fue, desde el punto de vista de los historiadores, un lugar elegido ya hacia 1811 por Hipólito Vieites, que había recorrido esa zona, encargado por la Junta Grande, si no me equivoco, en ese momento, como integrante de la Junta Grande de Gobierno, de los primeros gobiernos patrios. E Hipólito Vieites había aconsejado que por las altas barrancas y la forma del río, la curva que hace el río en el lugar, la doble curva que hace el río en el lugar, era un punto estratégico para establecer determinadas defensas sobre las barrancas, que podían impedir, en todo caso, el acceso de una flota española que quisiera recuperar los territorios que habían perdido ahí nomás, ¿no? Hacía poquito tiempo. Bueno, esto lo toman en la década de 1840 la Confederación Argentina y Juan Manuel de Rosas y Lucio Mancilla, como uno de los puntos estratégicos que se podían fortificar. Y es uno de los puntos elegidos, porque también se había elegido otro punto, ¿no? En Arroyo Las Hermanas. Y se había empezado a fortificar ese lugar, pero se daban cuenta que las defensas o las fortificaciones en ese lugar no eran muy aptas, porque, por ejemplo, en esos meses de 1845 los agarra una tormenta y finalmente optan por ir a Vuelta Obligado. Y comienzan a instalarse las defensas en Vuelta Obligado entre agosto y el 20 de noviembre de 1845. Es decir, lo que se monta en Vuelta Obligado es un sistema de atajo, de alguna manera, es un sistema de atajo, que está constituido por tres líneas de gruesas cadenas montadas sobre 24 barcos que no tienen arboladura ni mástiles. Y esto está apoyado, esto cortando el río, esto está apoyado por tres naves que son republicanos, bergantín republicano, que se encuentra, digamos, hacia el norte de esa línea de atajo, inmediatamente hacia el norte de las cadenas, con dos barcos menores que tenían un cañón cada uno. Y en las costas se establecen cuatro baterías, es decir, conjuntos de cañones con sus artilleros, todos sus elementos, sus vituallas, y son tres baterías instaladas, tres en barrancas y una rasante sobre la playa. Esa es la batería tercera de sur a norte, digamos, la que se encuentra en la playa, en proximidad de la línea de las cadenas, y todo eso apoyado por, no hay cifras exactas, pero entre alrededor de 2.500 hombres, para decir alguna cifra. Esta fortificación, Mariano, perdón. ¿Cómo? Sí. Que es muy interesante esto que mencionás, ¿no? Porque vos acabas de decir algo, un dato que yo no tenía, que es que ya ha vuelto obligado en un lugar estratégico en 1811. Es exactamente, decir, sí. Porque uno piensa, ¿no? Desde afuera, ¿no? De tener una leve aproximación al efeméride y al combate, de que pareciera que fue algo que se le ocurrió un día a la noche, ¿no? Nos imaginamos a un Mancilla, a un Rosas, pero esto ya era un lugar estratégico, ya estaba pensado. Ya en 1811, claro. Es muy interesante esto, ¿no? Cómo pensar la defensa del río Paraná como algo, ¿no? Porque nosotros también nos jactamos en el programa de hablar de políticas a largo plazo, ¿no? Pensar esta idea, ¿no? De defender el Paraná en 1811 ante una contrarrealista, por decirlo de alguna manera. Claro. Y en 1840, en una invasión como la que fue, digamos, ¿no? Que ahora la vas a contar, vas a seguir expandiendo. Es interesante esto, hay una continuidad ahí.
en la defensa de la soberanía. Quería, perdón, resaltar eso porque me parece muy más que interesante. Claro, exactamente. Es la continuidad de las políticas, digamos, que se establecen a partir de 1810 en adelante, ¿no? Con altibajos, ¿no? Porque también ocurren otras cosas en el medio. Pero, claro, retoman esa idea, es decir, porque Rosas era muy lector. Aparte de ser un tipo muy ordenado, una persona muy ordenada, es decir, cuando digo ordenado, me refiero en el sentido de que registraba todo. En las estancias o después cuando es nombrado gobernador, registra todo, es decir, y registra también en su cabeza, digamos, cosas que habían ocurrido y que eran todavía utilizables, consideradas para, por ejemplo, en este caso, para la defensa nacional, en el caso de una invasión, ya fuera española en el pasado, hacía pocas décadas, o en este caso inglesa y francesa, ¿no? Entonces, bueno, Rosas había tomado esos conocimientos y los había considerado y muy válidos para aplicar todavía en ese momento. Hay que tener en cuenta que también la época no había cambiado tanto. No es como ahora que hay disponibilidad de aviones de guerra, de misiles, etcétera, etcétera. Y en ese momento las altas barrancas lo que daban era mayor proyección de tiro a los cañones. Entonces, eso era una de las principales razones por las que se instalaron las baterías en esas barrancas, ¿no? Los cañones podían disparar a unos 700, 800 metros aproximadamente, depende del calibre, el tamaño, las características, etc. Pero los cañones argentinos disparaban más o menos a esas distancias. Si uno pone una pieza de artillería, por ejemplo, sobre una barranca, tiene mayor proyección del tiro, ¿no? Claro. Entonces, dada la tecnología bélica de la época. Y ahí te entonces, pregunto, bueno, la pregunta filosófica sería, bueno, combate o vuelta obligado, pero ¿qué pasó antes? ¿Por qué, no? Nosotros como argentinos nos tuvimos que, por decirlo de alguna manera, ver en nuestros ríos la flota anglo-francesa, ¿no? ¿Qué es lo que llevó por el cual tuvimos que defendernos en vuelta obligado y de repente tener que ver la Armada Británica con la francesa, digamos, algo inédito en la historia, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces se juntaron los británicos y los franceses, históricos rivales que se han disputado el mundo, para pelear contra un país? ¿Qué pasó en nuestro país en ese momento? ¿O qué pasaba? Claro, seguramente un historiador lo va a explicar mucho mejor que yo, pero siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, que los países, las naciones, que quieren ser que quieren mantener independencia o cierta independencia, siempre les costó hacer eso, ¿no? Es decir, esto lo podemos remontar a otras épocas donde los pueblos querían ser independientes y manejarse con sus criterios, con su propia historia, por ejemplo, en relación con lo que sería la expansión de los persas o la expansión del Imperio Romano o los griegos. O todos los imperios, por ejemplo, que actúan en América, como pueden ser los españoles, los ingleses, los franceses, los portugueses y los holandeses. Son las cinco naciones que invaden América a partir de 1492, ¿no? Bueno, pero esa costumbre de invadir e imponer sus intereses no quedó allá solamente en la conquista de América, sino que siguió después, durante siglos, y en la actualidad sigue, ¿no? Entonces, claro, porque la economía es algo que está ahí como latente, ¿no? Digamos, por citar. La economía, claro, es quizás uno de los ejes o las principales que se manejan. Existen otras excusas, por ejemplo, en la actualidad te pueden acusar que vos no tenés democracia o no respetás los derechos humanos, pero sin embargo vienen y te bombardean y te matan 200.000 personas de un saque, por ejemplo. Entonces, bueno, eso también sería las guerras violan los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, no, digo porque, digamos, para citar a Alberto Merlo, ¿no? Un folclorista muy conocido, él, en la canción de Vuelta Obligado dice 90 buques mercantes, 20 de guerra, ¿no? Quizás en esa proporción, digamos, de la letra de Alberto Merlo, nos está diciendo que había como de alguna manera un interés económico y comercial, ¿no? Con esa consigna de liberar los ríos, ¿no? Es como que querían declarar los ríos nuestros como patrimonio de la humanidad, por decirlo de alguna manera,
Claro, sí, exactamente. Y uno se Claro. pregunta, bueno, ¿la marina mercante o una posible marina mercante argentina puede navegar en el Sena o en el Támesis como si nada? Claro, Digamos, es lo ¿no? mismo que no, me pregunto yo, lo he dicho muchas veces, lo mismo que acabas de decir vos. Si una marina mercante, si nosotros mandáramos una flota de 100 barcos aproximadamente, que eran de diversas banderas en ese momento, escoltados por un conjunto de barcos de guerra, que eran 11 en total, que eran ingleses y franceses, y que pretendían comerciar con lo que sería el litoral argentino y el Paraguay, llegar al Paraguay. Y en ese sentido, claro, pretendían la libre navegación de los ríos interiores de otro país. Era que era nuestro país, era y sigue siendo nuestro país. Pero claro, pero el equivalente sería eso, si mandáramos una flota nosotros, en el mismo sentido, 11 barcos de guerra con 100 barcos mercantes a navegar por las costas, por las aguas del Sena o del Támesis, a comerciar con los pueblos franceses o ingleses que estuvieran en esos lugares. Seguramente algo harían tanto franceses como ingleses. Una reacción más o menos parecida a la que hicimos los argentinos, ¿no? En su lugar. Así que bueno, esas son las principales razones, digamos, que mueven los intereses económicos, a veces son las materias primas, los mercados, la instalación de factorías, etcétera, etcétera, pero es en beneficio siempre de aquel pueblo, aquella nación o aquel imperio que está en expansión y que se quiere aprovechar de otros pueblos, ¿no? Como era en este caso. Y bueno, y ahí es donde llegamos a un 20 de noviembre de 1845, al combate de vuelta de obligado propiamente dicho. Contanos un poco qué pasó ese día, cómo fue ese combate. Bueno, sí, nosotros ya lo denominamos como batalla, porque para nosotros ya es una batalla, ¿no? Porque alcanza la categoría de batalla. Es algo que se da entre la mañana del 20 de noviembre, la mañana que amanece nublada, con niebla en realidad, no nublada, sino con niebla, y esa niebla se empieza a despejar hacia las 8 de la mañana, ¿no? En ese momento la flota inglesa y francesa ya había avanzado, los barcos mercantes habían quedado más retrasados. Y la flota inglesa y francesa ya estaba a la vista de Vuelta Obligado, ya estaba prácticamente llegando a las costas de Vuelta Obligado. Ahí es cuando aclara y se produce, digamos, cuando Mansilla manda a tocar a la banda de música, el himno nacional argentino, se canta el himno nacional argentino, y ya los primeros cañonazos de los ingleses y franceses habían impactado en las defensas, pero mientras cantaba el himno nacional argentino, y entre las 8 y 9 de la mañana de ese día, bueno, comienza la batalla, que dura aproximadamente hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Cuando los argentinos se quedan sin municiones, y también es muy grande el daño que se habían hecho en las defensas argentinas por parte de esa poderosa flota inglesa y francesa, que tenía otro tipo de tecnología bélica, digamos, en sus cañones, en su artillería, ¿no? Por ejemplo, nuestras defensas tenían los cañones disparaban, los cañones argentinos disparaban balas macizas. Eran, para los que no, para que se entienda más simplemente, eran como bolas de metal, digamos, nada más, no de hierro. En cambio, los ingleses y franceses ya disponían de bombas explosivas que eran huecas. Eran, para que nos imaginemos esto, eran aproximadamente del tamaño de una pelota de fútbol número 5, pero con una pared bastante gruesa, es decir, más o menos de una pulgada. Es decir, estos restos los hemos encontrado en las excavaciones arqueológicas, ¿no? Es decir, una pulgada, es decir, serían 2,5 centímetros de pared. Esto estaba todo relleno con explosivo y, por supuesto, con proyectil, con metralla o proyectiles que eran esferoides, eran como bolitas de hierro. Bueno, todo esto producía un gran daño en las defensas argentinas, porque estallaba y los impactos de la metralla también hacían daño en derredor. En cambio, los proyectiles argentinos eran más puntuales, podían dañar un casco, podían matar a alguna persona o agujerear el velamen de un barco, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una diferencia armamentística muy grande entre
las defensas argentinas y lo que sería estas dos potencias en ese momento, con planes imperiales, por supuesto, Inglaterra y Francia, que son de las principales potencias del mundo para esa época, ¿no? Ahí te agrego, ¿no? Porque vos nos has compartido un par de imágenes. Me llamó sí. una la atención, que la vamos a mostrar ahora en pantalla. Sí. Este extracto de un periódico francés, ¿puede ser? Que dice los exactos detalles de cómo fue el combate en el Paraná contra Rosas. Sí, sí. Pude extraer, digamos, imagen de este periódico que vos nos compartiste. Y en las anotaciones de la cual pude tomar, digamos, de esta imagen, era la imagen que los periódicos franceses tenían de nosotros, ¿no? Como también para justificar las invasiones, ¿no? Acá, por la imagen que me mandaste, hiciste un paralelismo con Argelia, ¿no? Digamos, porque los dibujos que supuestamente representan a los gauchos o a los argentinos parece, ¿no?, como la zona del Magreb, digamos, ¿no? Del norte de África. Sí, exactamente. Exactamente. Tenemos hasta ahora por lo menos dos versiones. Una, por ejemplo, es esa, la versión, una de las versiones francesas de un periódico de enero de 1846, es decir, ahí nomás, menos de dos meses después de la batalla de la Vuelta Obligado. Otra de un periódico inglés que dimos hace poco con esa versión, que es decir, hay que ver también los relatos no solamente de los argentinos, sino también la mirada que tiene el extranjero sobre los argentinos y la batalla en sí, ¿no? O la guerra del Paraná, como también se da a llamar a este conflicto que abarca 1845-1846. Es interesante la imagen que vos decís, Juan, por lo siguiente, porque ahí están representados, están dibujados, aparte de hacer el relato, ¿no?, de la batalla, están representados lo que serían los franceses arriba de un barco, con sus uniformes, con sus sombreros, enfrentándose a las defensas argentinas, que si ustedes miran la imagen, se dan cuenta que parece un castillo, un fuerte lo que está representado. En realidad jamás existió un fuerte de esas características o un castillo de esas características en Vuelta Obligado. Se trata de merlones, en realidad. Los merlones son cajones, cajones rectangulares o alargados, rellenos con tierra, que se montaban unos sobre otros y producían, digamos, a simple vista parecía una fortificación, pero en realidad es una fortificación militar de campaña de tipo bastante precario, bastante preparado, digamos, para la ocasión. Bueno, ahí se ven, en ese lugar se ven en las imágenes esas, bueno, decíamos que se ven arriba de un barco los franceses con su indumentaria, y en las defensas argentinas se ven otras personas que en vez de tener indumentaria gaucha o una indumentaria de tipo federal, lo que muestran son turbantes, algunos de ellos, y vestimenta al estilo árabe, como vos decías. Algunos de ellos creo que están con cimitarras o con espadas parecidas a cimitarras. Bueno, ¿qué es esto? Es decir, la mirada que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista antropológico sería la siguiente. Lo que tenemos en esa representación es la mirada del otro. Digamos, el nosotros europeo, en este caso en particular, el nosotros francés, está viendo al otro, es decir, que seríamos nosotros los argentinos, nos está viendo dentro de un paquete de pueblos del tercer mundo para ellos, ¿no? Para llamarlos de alguna manera. El otro está representado en el árabe, El árabe, digamos, somos los argentinos, somos como los árabes, formamos parte de ese otro, digamos. De ese otro tan distinto a ese nosotros que son los franceses, en ese caso podían ser los europeos. Y ahí, en esa relación, nos muestran esa imagen, y hay que recordar que en ese momento Francia se había expandido, ahí nomás, en la década de 1840 había invadido Argelia, ¿no? Entonces, bueno, para ellos el otro estaba representado en esos árabes que podían ser la representación de todo lo otro que fuera en cualquier lugar. Bueno, ahí quizás en Vietnam, con las invasiones a Vietnam también, tiempo ahí nomás, un tiempo después, ¿no?, también podían mostrarnos una imagen parecida del otro, ¿no? Quizá con los ojos más rasgados, pero sí. Es la representación del otro, de la relación entre nosotros y el otro, ¿no?
Ahí te quería sumar, ¿no? Que el Facundo de Sarmiento, que es Sí. una de las obras literarias que a nosotros nos hacen estudiar en el secundario, digamos. El Martín Fierro es la obra nacional, ¿no? Pero siempre ahí detrás de la sombra del Martín Fierro está el Facundo de Sarmiento. Y Sí. Sarmiento, que publica el Facundo en 1845, es decir, en el mismo año, digamos, de Vuelta Obligado, hace un montón de analogías entre los gauchos y los árabes de Argel. O sea, para también entender el Claro. nivel de esta, si se quiere, aceptación de este paradigma europeo o eurocéntrico, por ponerle algún término, el propio Sarmiento hace esa misma analogía. Los gauchos son como los árabes de Argel, y dice Argel, digamos, ¿no? Y Es muy dice Argel, interesante esto que mencionás claro. porque después tiene un Claro. impacto en la, si se quiere, ¿no? La literatura o las acepciones políticas del bando unitario, que bueno, Claro. algunos estaban del lado de los anglofranceses, ¿no? Al momento de esta invasión anglofrancesa. Totalmente, sí, es verdad eso, es verdad, es totalmente cierto. Prefería al extranjero antes que a otros argentinos, que a sus compatriotas. Eso no quedó en el pasado, digamos, todavía siguió existiendo hasta hace poco y sigue existiendo en el 2020, ¿no? Lo sabemos muy bien eso. Pero además hay que, también, por lo que vos acabás de decir, Juan, también hay que agregar que hay un marco teórico que se empieza a desarrollar y a conformar desde más o menos esos mediados del siglo XIX, que sería el evolucionismo social unilineal del siglo XIX. El evolucionismo era una mirada antropológica de las sociedades del mundo, en ese caso, ¿no? Que después se traslada a los sectores sociales y establece lo que serían las clases sociales, por ejemplo. Pero en ese momento se establece lo que serían los sectores o los pueblos de la humanidad que estarían clasificados entre civilización, barbarie y salvajismo. Y ahí cómo ubican en ese esquema, cómo ubican, digamos, a lo que serían los argentinos o los árabes, ¿sí? Más próximos a la barbarie y a veces próximos al salvajismo, ¿no? Lo mismo que nuestros hermanos de los pueblos originarios, ¿no? Que lo pueden ubicar dentro de la barbarie o del salvajismo. Por supuesto que Europa va siempre, o gran, no toda Europa, pero parte de Europa va a estar allá arriba en la civilización, ¿no? Entonces, bueno, ese esquema que se empieza a desarrollar por esa época y se va consolidando también con la literatura, como vos decís, con el caso de Sarmiento, va a ir cobrando más fuerza y Sarmiento también es un evolucionista en ese caso. Y en ese caso vale recordar que no solamente el evolucionismo se daba, que el evolucionismo influye en pensamiento que podía ubicarse en la actualidad como izquierda y de derecha, pero también había gente de izquierda que pensaba esa evolución, o gente de derecha, si los pudiéramos clasificar en esa época, sí, claro que lo podemos clasificar, pero también ambos eran, reconocían el evolucionismo como la ciencia más desarrollada de la época, como la posición más desarrollada, como el análisis de las sociedades humanas más desarrollado, más y aplicable en forma generalizada. Perfecto, yo ahí, digamos, volviendo un poco a vuelta de Obligado, Sí. al principio mencioné que es un efeméride que nace en el 74, 1974, ahora hay que hablar del siglo XX, ¿no? 74 del siglo XX, ¿no? Sí. Y que se convierte en feriado en el 2010, pero la batalla fue en 1845. ¿Por qué es importante hablar de Vuelta Obligado y por qué tardó tanto en reconocerse? A veces siempre los 20 de noviembre, digo como experiencia de hoy, del 2020. Uno se encuentra con un artículo en un diario o en algún diario en particular donde dicen estamos festejando una derrota, digamos, ¿por qué hubo tanta discusión y tardó en reconocerse? Bueno, hubo tanta discusión y la discusión seguirá con este hecho, con el hecho de Vuelta Obligado y la guerra al Paraná, por ejemplo. Como que va a seguir, es decir, va a haber hechos de la historia nacional que siempre van a ser discutidos. ¿Pero por qué? Y porque existen lo que decías vos antes también, existen, por un lado tenemos los argentinos que tenemos cierta identidad, que conformamos cierta identidad. Pero hay otros que nacen en nuestro país también que no se identifican con toda la argentinidad, digamos, ¿no? O con determinado tipo de elementos que hacen a la argentinidad. Que algunos de ellos pueden ser
esa construcción de identidad que se da, como por ejemplo lo que vos estás haciendo en este momento, yo hice hace un rato, tomar mate, ¿no? Si la construcción de la identidad se da a través de un montón de cosas, que pueden ser elementos materiales y elementos simbólicos. Dentro de esos elementos materiales y simbólicos, bueno, uno va tomando partido y va construyendo su propia identidad y la identidad nacional, o varias, en algunos casos, varias identidades nacionales, como puede ser el caso de otros países como Bolivia, por ejemplo, ¿no? Bueno, se da todo esto porque yo creo que la historia que se va construyendo durante la segunda mitad del siglo XIX, en la que tienen mucho que ver tanto Sarmiento como Mitre, digamos, algunos personajes más famosos, después otros también durante el siglo XX, es una historia liberal y es una historia oficial. Y esas historias de corte liberal para la época o oficiales presentan a grandes héroes y grandes tiranos, o buenos y malos, santos y demonios, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento lo eligen a San Martín, pero yo no estoy, con esto no estoy emitiendo ninguna, como el santo de la espada, ¿no? Y Rosa, bueno, pasa para tener papel de demonio directamente, es decir, los seres humanos somos seres humanos, tenemos buenas y malas, podemos ser relativamente buenos, relativamente malos o muy malos, pero en general no somos una cosa y no la otra, digamos, ¿no? Entonces, con esas oposiciones que se van eligiendo, se eligen no solamente personajes, sino también hechos. Y hay hechos que son, a partir de ese momento, hay versiones de las historias oficiales que toman ciertos hechos, ciertos eventos o ciertos procesos que se van dando, por ejemplo, y los recortan, les bajan, digamos, el precio, el perfil a eso. Y yo diría, en algún momento lo hemos escrito nosotros en todos los trabajos que hemos escrito sobre la batalla Vuelta Obligada y la guerra del Paraná, en un momento yo lo llamé temas tabú de la historia nacional. ¿Pero por qué temas tabú? Esos temas tabú de la historia nacional, ¿por qué eran tabú? ¿Por qué estaban prohibidos en la historia nacional? Porque había una versión oficial que se dio en determinado momento y esa versión oficial era intocable. Era intocable, si ya no se podía tocar. Y aquel que se atreviera a cuestionar esa versión oficial era clasificado con un sello en la frente, digamos, de lo que fuera, ¿no? Ese tipo de cosas ocurrieron y siguen ocurriendo. Hubo grandes movimientos que fueron en contra de eso, digamos, que fueron los movimientos de los revisionistas de la década de 1930, 1970 o a principios del siglo XXI. Digamos, yo diría que hay otro movimiento de revisionistas. Y ellos contribuyeron a dar una mirada un poco más, menos sesgada, menos tendenciosa que lo que se había dado, de esas miradas que se habían dado en el pasado. Vuelta Obligada es uno de esos hechos tabú también, ¿no? Es uno de esos hechos tabú, como pueden ser otros, como pueden ser el accionar de las montoneras provinciales en la época de Mitre, por ejemplo, en la época de Sarmiento, pueden ser los... la Semana Trágica de 1919, las matanzas de Rincón, de Napalpini, Rincón Bomba, fusilamientos, el bombardeo de Plaza de Mayo de 1955, y así hay otros hechos que sobre los que se da una versión que prácticamente pretende sellar ese acontecimiento, ¿no? Se dio esta versión, esa versión, la versión oficial, y de ahí nadie puede decir nada. Es esto, y ya está, ¿no? Esto viene hasta el presente, ¿no? Sí, pero cada vez un poco menos de sí, porque ha habido resistencias en relación con ese tipo de versión. Es muy interesante esto que mencionas, ¿no? Porque la historia como un terreno en disputa, y que cómo las visiones que podamos tener de la historia nos puede de alguna manera impactar en las acciones del presente, ¿no? Y por eso también estas luchas encarnizadas por la historia y el sentido de la historia. Mencionaste las discusiones del siglo XX. Bueno, hay historiadores como José María Rosa, que él cuenta que cuando él lo detienen, en el contexto del golpe de 1955, quienes lo detienen y empiezan a hacer interrogatorios, lo detienen por rosista, pero no en 1852, en 1955. El delito que le imputaban era haber corrompido la juventud de la década del 40-50 con el rosismo, ¿no?
Es muy interesante esto que mencionás, cómo la historia es un tema que está en disputa incluso en el presente, ¿no? Y sobre todo ahí hago el pequeño aporte, con Malvinas la disputa de sentido es tremenda. Y si no, veamos lo que decimos nosotros y el relato británico que trata de justificar lo injustificable, que es la presencia británica en América, ¿no? Hoy en día. Si te parece, vamos a ver Sí, un video. Un cómo no. invitado que tenemos, que es el doctor Alberto Olivieri, titular de cátedra de Argentina 2 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Así que bueno, vamos a escucharlo y en breve volvemos. Perfecto. El 20 de noviembre los argentinos conmemoramos la batalla de la Vuelta de Obligado. Una batalla en la cual la soberanía argentina estuvo puesta en juego y que demostró el patriotismo, la voluntad de acción mancomunada de las provincias argentinas en el orden de la Confederación liderada por Juan Manuel de Rosas, de reivindicar nuestro amor a la patria y nuestro deseo de ser libres. La batalla de la Vuelta de Obligado terminó en una circunstancial derrota, pero fue el inicio de la Guerra del Paraná, que finalmente permitió no solo obtener una contundente derrota, sino que las potencias invasoras, Inglaterra y Francia, pidieran la paz de manera incondicional y luego se retiraron del Río de la Plata, haciendo salvas de honor a nuestra bandera y devolviendo los estandartes capturados. Tanto en aquel momento como en la actualidad, sabemos que no todos los argentinos respaldaron la soberanía. El Partido Unitario fue el promotor desde el exilio de la invasión. También desde el interior del territorio argentino, José María Paz intentó respaldar los ataques que se desarrollaban por vía fluvial por parte de esta fabulosa flota, con 90 buques mercantes y 20 de guerra. Venía la principal tecnología de Europa a invadir nuestra tierra. Venían a imponernos el libre comercio. Venían a imponer la destrucción de las manufacturas y de la producción nacional. Venían a ponernos de rodillas. Y no pudieron. No pudieron por el ingenio, por el patriotismo, por la persistencia, por ese sentimiento de patria, por esa vocación soberana que los argentinos de buena fe tenemos, tuvimos y seguiremos teniendo. El general San Martín colaboró desde Europa en una especie de embajada informal, recorriendo las cancillerías europeas, los parlamentos, y demostrando la inutilidad y la falta de sentido de lo que era esa invasión, esa aventura. Estaba allí Giuseppe Garibaldi en los barcos comerciantes. En Europa era un paladín de la libertad. En América Garibaldi era una expresión del colonialismo. Venía a tratar de comerciar, como también había sido pirata. Muchas veces pasa esto. Quienes en Europa son progresistas, en América son conservadores, mientras que algunos son líderes del sentimiento patriótico en otros lugares, tratan de llevar la sumisión y el orden colonial fuera de sus fronteras. Fracasaron una tras otra en cada uno de los enfrentamientos, en cada uno de los encuentros. Las fuerzas argentinas les impusieron la derrota. Finalmente, decepcionados, finalmente convencidos de que no podían doblar la voluntad de un pueblo decidido a ser libre, se terminó firmando el acuerdo. Acuerdos por separado con Inglaterra y con Francia que garantizaron nuestra soberanía. El general San Martín en aquel momento señaló que era la segunda independencia argentina por la importancia que había tenido el evento.
Así como celebramos la vuelta de obligado desde 2010 como feriado y desde 1974 como fecha patria, tenemos que reivindicar las Malvinas. Las Malvinas son la expresión de la soberanía. Realmente, la tercera independencia argentina sería la reconquista, el retorno de la hermana perdida, de la hermana distanciada a nuestro ser. Por eso celebramos el 20 de noviembre por la vuelta de obligado y también recordando a las Malvinas, porque fueron, son y serán siempre argentinas, en derecho y en el sentimiento de nuestro pueblo. Bueno, volviendo a Vuelta Obligado, pero ya no Vuelta Obligado, el episodio histórico, Vuelta de Obligado, el lugar, el territorio. Contanos un poco, Mariano, ¿cómo surge esta idea de transformar a Vuelta de Obligado en un sitio histórico y arqueológico? ¿Sí? ¿Cómo fue eso? De pasar del hecho histórico a los libros a el territorio como fuente. Sí, cómo no. Bueno, me remonto un poco para atrás para contar algunas cosas. Yo me formé como arqueólogo, primero como estudiante, como miembro de equipos de investigación en arqueología y haciendo excavaciones arqueológicas en sitios prehistóricos, lo que se conoce como sitios prehistóricos, es decir, aquellos sitios, por ejemplo, habitados por los grupos originarios que no tenían escritura y que no dejaron registros escritos. Así trabajé varios años en los equipos que dirigía el licenciado Orquera junto con Ernesto Piana en Canal de Vigile, en Tierra del Fuego. Trabajé varios años ahí en los sitios Yámanas, que tenían una antigüedad de unos 7.000 años. Sobre el Canal de Vigile, en unos lugares maravillosos, ¿no? Maravillosos. Que he conocido en mi caso. Y seguí trabajando en otros sitios también que eran prehistóricos. Incluso trabajé en algunos sitios que eran paleolíticos franceses o españoles. Tuve esa oportunidad en el año 90, que fui para allá, y que tenían una antigüedad de 11.000, 80.000 años algunos. Eran muy antiguos. Eran todos sitios prehistóricos. Y en algún momento, a fines de los 80, empecé a trabajar en un equipo de investigaciones que trabajaba sobre sitios históricos de las sierras de Tandilia. Y ahí seguí mis investigaciones y me empecé a interesar por lo que sería la arqueología histórica. Ya no prehistórica, de aquellos pueblos sin escritura, sino la arqueología que tenía el correlato, que se podía hacer arqueología, pero había un correlato de documentos escritos. Y así fue que avanzando en esos años, excavamos un fortín con un colega, Facundo Gómez Romero, desde principios de los años 90, un fortín ubicado en la línea de fronteras de Azul, un fortín de mediados del siglo XIX, 1860 aproximadamente, esa década. Y avancé, digamos, hacia el tema de lo que me gustaba. En ese momento me gustaba, quizá por lecturas que había tenido de chico, investigar un campo de batalla. Así que fue que entre los años 98 y 99 fui armando el proyecto de Vuelta Obligado, primero sobre Vuelta Obligado, después sobre los sitios de la Guerra del Paraná. Y presenté ese proyecto en el año 1999, fue aprobado y empezamos a trabajar en el campo en mayo del 2000. Es decir, en este año, en 2020, cumplimos 20 años de trabajos continuos prácticamente en el campo, en Vuelta Obligada. En ese momento fue la primera investigación sobre un campo de batalla en nuestro país. En ese momento, no había investigaciones arqueológicas sobre campos de batalla. Sí, históricas sobre los documentos escritos, pero no campos de batalla investigados arqueológicamente. Es decir, no teníamos antecedentes. Por lo tanto, fue para mí primero y para nosotros como equipo de investigación, que nos fuimos construyendo también a partir de ese hecho. Veníamos trabajando en los sitios de Tandilia con otra gente que se sumó al proyecto Vuelta Obligada. Empezamos a trabajar ahí en el primer campo de batalla, estudiado en nuestro país, después se fueron agregando otros campos de batalla, como Pavón, Cepeda, La Verde, o últimamente, hace 3 años, nosotros también la batalla de Olivera en Luján, en el partido de Luján.
Entonces, a partir de ese momento empezamos a desarrollar toda una metodología de campo y elegí, fue en ese sitio arqueológico que yo no conocía, es decir, no conocía el área, había trabajado en provincia de Buenos Aires, pero no conocía el área. Una de las principales preguntas que se plantea un arqueólogo que va a hacer el trabajo de campo es cómo es la estratigrafía, es decir, cómo se deponen los estratos y cómo se ubican los hallazgos que uno puede encontrar. Y ahí fue aprendiendo la estratigrafía del lugar, que es variada, ¿no? Es decir, es distinta en las barrancas que en el monte, es distinta en un lugar que en el otro, varía. Entonces también se transformó en una escuela de aprendizaje para mí también, ¿no? Para mí, y desarrollamos toda una metodología de trabajo. Acá, perdón que se interrumpa, estamos viendo una imagen, es una de estas imágenes que nos compartiste, donde se ve una especie de mapa de Google Earth, donde están los distintos puntos, ¿sí? Vemos ahí el terraplén, las baterías, el campamento. Esos lugares que están señalados en el mapa, este que nos compartiste, que estamos viendo en pantalla, ¿son lugares donde están montados estudios, digamos, y excavaciones arqueológicas? Sí, exactamente. En esos lugares, ahí ustedes tienen en el mapa circulitos que indican primera batería, segunda batería, tercera y cuarta baterías. Terraplén, dice, ¿no? Que sería el depósito de municiones y el lugar o otro circulito donde se tomaron las cadenas que cortaban el río. Y después, en la parte inferior de la fotografía, se ve una especie de triángulo, más o menos, ¿no? Aproximado, que indica dónde estaba ubicado el campamento argentino, ¿no? Sí, en todos esos lugares que están indicados, en todos esos lugares, desde el año 2000 hasta el año 2020, trabajamos en esos lugares arqueológicamente, con excavaciones arqueológicas. En este momento, en esos lugares, tenemos excavados más de 400 metros cuadrados. Es decir, para un sitio arqueológico de estas características es importante, debe ser el sitio arqueológico de campo de batalla más excavado en el país, seguramente, y uno de los más grandes de Sudamérica, por lo menos. Y tenemos más excavaciones y pretendemos continuar con eso, ¿no? Pero esas serían las principales áreas. Sobre todo excavamos en lo que sería la primera y segunda baterías montadas en las barrancas, el depósito de municiones que figura ahí en el plano como terraplén. Esas son las zonas que más excavamos, ¿no? Esas reúnen más de 400 metros cuadrados de excavación. Después tenemos recolecciones en superficies, en las playas. Y un montón de actividades también que se desarrollaron. También, por ejemplo, con el estudio del campamento que se inició en el año 2011, que lo lleva a cabo la doctora Matilde Lanza, que forma parte de nuestro equipo, y hizo otro proyecto también sobre el campamento de Vuelta Obligado. También el área de campamento, ¿no? Es decir, lo que estamos buscando, por ejemplo, lo que Matilde busca en el campamento, es algo muy informativo desde el punto de vista arqueológico, serían los pozos de basura. Y los pozos de basura porque concentran todos los residuos, más sobre todo a través, por intermedio de una organización militar que tenía todos los sectores, tiene los sectores organizados como si fuera un cuartel, digamos, ¿no? Es decir, donde hay un campamento, un lugar donde la gente duerme, donde se cocina, donde se tira la basura, ¿no? Entonces, bueno, los pozos de basura serían, si diéramos con los pozos de basura, tendríamos frente a nosotros un lugar de concentración de información, por ejemplo, ¿no? Pero hemos excavado desde esos años, ¿no? En esos lugares que se ve en la imagen. Es interesante esto que mencionás porque, digamos, hasta que uno no va a Vuelta de Obligado, toda esta información que vos estás mencionando no tiene la difusión que quizás se merezca, ¿no? Y también nosotros aprovechamos este ciclo, digamos, de los viernes del museo para poder visibilizar ese trabajo que está y que por ahí no tiene la difusión que se merece. Y ya, por ejemplo, estás tirando el dato de que es uno de los sitios históricos y arqueológicos de nuestro país con mayor superficie, digamos, excavada e investigada, y casi a nivel Sudamérica, digamos, ¿no? Dato, información que por ahí pasa desapercibido y que, digamos, no se sabe. Y lo que estamos viendo con este mapa que nos pasaste recién, que acabamos de ver en pantalla, es realmente imponente un poco, ¿no? Son varios lugares, no es un solo lugar, no es una batería, sino que directamente es todo un campo, por decirlo de alguna manera, donde se realizaron las investigaciones, las excavaciones, y que además es todo trabajo de 20 años, ¿no? Por eso cuando hablamos del largo plazo hablamos de estas cuestiones que hacen a nuestra historia, a nuestro acervo histórico y nuestro patrimonio, y que además sigue, ¿no? Contanos, sí. Y para, ¿qué pasó este año?
Sí, porque este año hubo una sorpresa, salió en los medios de comunicación. Uno piensa que una investigación se agota en 2, 3 años, no, y esto tiene 20 años y va a seguir. Y a pesar de que pasaron el siglo y medio y las décadas, ¿con qué nos encontramos este año? ¿Qué pasó este año? ¿Qué pasó este año? Bueno, este año pasó algo que nosotros preveíamos que podía llegar a pasar en algún momento. Y si este año se dio una característica especial, que fue la importante bajante del río Paraná, que todavía continúa. Y cuando bajan los ríos, por ejemplo, en este caso el Paraná, dejan expuestos restos arqueológicos, o los muelles quedan sin agua debajo de sí, por ejemplo, ¿no? O queda expuesto a algún naufragio, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces este año, en agosto, los primeros días de agosto del 2020, el pescador Jorge López, siempre lo nombro porque es un reconocimiento, un justo reconocimiento que le hacemos a un ciudadano que tuvo una conciencia real como ciudadano en relación con el patrimonio, ¿no? Entonces él hizo, al querer poner una estaca para atar su lancha, tocó con algo que era metálico y bueno, encontró lo que parecía que eran restos de una cadena antigua. Entonces, bueno, en ese momento y a partir de ese momento iniciamos nosotros, bueno, él informó inmediatamente a prefectura, que la base está ahí nomás, a unos 250 metros del lugar del hallazgo. Informó a la prefectura, fue toda una cadena informó la prefectura local, informó a la prefectura nacional. Prefectura nacional, a través del prefecto Guillermo Cheves, se comunicó con el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que está en Capital Federal, y ellos me llamaron, ¿no? Porque nosotros trabajamos en el lugar, entonces los arqueólogos tenemos ciertas zonas de trabajo, ¿no? Entonces, cuando ocurre algo en algún lugar, avisan al arqueólogo que está a cargo de esa área, ¿no? De investigación. Me avisaron y entonces a partir de ese momento yo avisé a nuestro equipo de investigación, que somos mucha gente. Quiero resaltar esto también, que nuestro equipo de investigación se nutrió y se nutre por estudiantes y profesionales que son de la Universidad Nacional de Luján, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Plata, y a veces hemos tenido gente también de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y hemos tenido extranjeros también excavando con nosotros, por ejemplo, hermanos latinoamericanos, pueden ser brasileros, chilenos, cubanos, colombianos, es decir, también hemos trabajado con vino gente de otros países, ¿no? Bueno, con ellos, con todos ellos, decidimos, bueno, que en este contexto de pandemia, ¿qué hacer? Cómo ir a ver si podíamos hacer un rescate de lo que parecían ser las cadenas. En primer lugar, teníamos que ver si podíamos lograr obtener muestras de esas supuestas cadenas, lo que parecían que podían llegar a ser las cadenas de 1845. Entonces, bueno, se sumaron. Enseguida teníamos un grupo de voluntarios que alcanzaba entre 6 y 8 personas. Y bueno, y así que hicimos una planificación y salieron para allá hasta lograr extraer las cadenas entre el 5 y el 7 de noviembre, ahora reciente, en 5 oportunidades. Fueron 5 oportunidades por lo siguiente, porque el río Paraná subía y bajaba, y porque, por ejemplo, en una de esas operaciones, digamos, de rescate, de esa arqueología de rescate que queríamos hacer, el río Paraná nos daba solamente unas horas, porque esto estaba muy al filo del agua, este sistema de cadenas montado en 1845, muy al filo del agua. Si el río subía, imagínate que nosotros estábamos evaluando todos los días la altura del río Paraná. Y decíamos, bueno, en este momento las cadenas, porque además tenemos informantes allá que nos sacaban fotografías, nos filmaban, entonces me mandaban, inmediato era, ¿no? Me sacaban una fotografía, mirá cómo está el río, bueno, no se puede, las cadenas tienen sobre sí 30 centímetros de agua, 50, 80, 1 metro. Y otros me decían, miren, si tienen que salir ya, nos decían. Bueno, así que decir, pasó algo también un día que estaban trabajando allá, salieron a las
9 de la noche, llegaron allá y empezaron a trabajar a las 11 o 11 y pico. Trabajaron hasta las 5 y media de la mañana y el río empezó a subir. Entonces hubo varias oportunidades que nuestra actividad fracasó porque era muy al pelo, muy al filo del río. Finalmente, el 7 de noviembre, después de seguir trabajando desde el 5, un grupo de nuestro equipo de investigación pudo sacar la cadena, que era un tramo, es el tramo bastante, bastante largo, tiene varios metros y tiene 40 y pico de eslabones. Y mientras tanto, en todas esas visitas que hicimos al lugar y en esos salvatajes, en esos trabajos de urgencia, pudimos traer al principio, ya en el primer viaje, restos de un eslabón que estaba roto. Trajimos los dos laterales de un eslabón de la cadena y el contrete, que sería el refuerzo que tiene el eslabón. El eslabón, si este es el eslabón, es la parte que lo atraviesa así, es el refuerzo del eslabón. Trajimos eso y después un eslabón completo para analizar, que fue analizado por el ingeniero Horacio de Rosa, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, con el que venimos trabajando desde hace años. Y bueno, pudimos, en síntesis, confirmar por tres razones principales que se trata de las cadenas de época, de la batalla Vuelta Obligada. Te puedo hacer esa síntesis, ¿no? Sí. Ahí estuvimos imágenes mientras vos estabas relatando cómo fue ese proceso. Estuve ahí incorporando imágenes acá en la transmisión. Gráficas, sí. Digamos, ¿no? Uno ve esas cadenas que son realmente imponentes, no hay ninguna duda de que son las cadenas de Vuelta de Obligado. Y la pregunta que surge, digamos, después de más de 150, 160 años, ¿qué conclusiones sacamos de Vuelta de Obligado? ¿Qué, digamos, cómo podemos desde la arqueología, desde la historia, valorar este hecho de nuestra historia en la actualidad, digamos, ¿no? ¿Qué tomamos de Vuelta de Obligado hoy? Que bueno, y de paso voy poniendo en imágenes, formó, por decirlo de alguna manera, sigue formando, pero en el billete de 20 pesos, ¿qué conclusión sacamos de Vuelta de Obligado? Bueno, desde el punto de vista de la investigación arqueológica, tenemos, digamos, lo que sería la conformación, y después voy a pasar a la parte simbólica de esto, ¿no? Es decir, fue el primer campo de batalla, como te decía, excavado e investigado arqueológicamente en el país, y nos dejó como enseñanza una escuela de arqueología que se nutrió con estudiantes que arrancaron en ese momento, o algunos profesionales que me acompañaban, y que en ese momento eran estudiantes y después fueron licenciados o profesores, y ahora muchos de ellos son doctores también, han seguido su carrera y con tesis, digamos, en relación con esto. Es decir, dentro del conocimiento del sitio arqueológico hemos avanzado muchísimo. Y creo que ofrecemos, digamos, desarrollamos una metodología, digamos, para abordar y conocer mejor no solamente el campo de batalla desde el punto de vista arqueológico, sino también en la proyección lo que sería el hecho histórico. Y paso a las connotaciones que esto tiene en relación con lo que sería el campo de batalla, la batalla a la Vuelta Obligado. Si bien existe una materialidad a la que accedemos los arqueólogos en las excavaciones, a través de excavaciones arqueológicas, a través de trabajos de campo, esto tiene un significado, como muchas cosas humanas, esto tiene un significado de carácter simbólico que es muy profundo. Va más allá de la materialidad, porque uno puede decir, bueno, el eslabón mide, por ejemplo, 16 centímetros, te doy la medida exacta, 16 centímetros por 10 centímetros de ancho, ¿no? Y tiene un espesor de aproximadamente 2 centímetros el eslabón, ¿no? El diámetro de cada eslabón. Pero bueno, eso sería la materialidad, pero ¿cuál sería el contenido simbólico de esto? Las cadenas tienen un contenido simbólico muy importante, porque serían la forma de impedir, digamos, o de presentar una resistencia de parte de un Estado, de un pueblo que quiere tener su independencia, que quiere mantener su soberanía. Y acá se juegan cuestiones de identidad nacional y de soberanía nacional.
Es decir, el carácter simbólico, la proyección simbólica que da un mejor conocimiento de estos hechos y eventos históricos nos permite otra proyección y otros alcances muy fuertes en relación con ese tipo de significados, digamos, de carácter simbólico, no material. Es decir, en este caso lo material nos da paso a esa proyección simbólica, ¿no? En ese sentido, yo creo que el sitio Vuelta Obligado es un sitio, por un lado, muy simbólico, porque no solamente lo puedo decir yo como arqueólogo, sino otros arqueólogos nos han felicitado por el trabajo de tantos años. Otros arqueólogos, hasta muchos de ellos sienten orgullo por nuestra tarea en ese sitio arqueológico que comenzamos hace 20 años, ¿no? Y es decir, por todas las connotaciones que tiene más allá de lo material, más allá del material. Bueno, eso sería más o menos en síntesis, digamos, las proyecciones que puede alcanzar conocer un mejor conocimiento del sitio arqueológico Vuelta Obligado, ¿no? Y nuestra historia nacional. Y por último, bueno, nosotros, como sabrás, somos un museo nuevo, digamos que tiene 6 años de vida, se inauguró el 10 de junio de 2014. Y cómo, digamos, el museo trata de alguna manera de acercar, digamos, ¿no?, a la gente con la causa Malvinas, en esta idea de no solo rememorar, digamos, obviamente a nuestros héroes, sino la historia larga de Malvinas, desde el periodo colonial, también de la actualidad, ¿no?, para poder dilucidar o descifrar a futuro en cuanto a Malvinas y nuestra soberanía en el Atlántico Sur. Pero Vuelta Obligado también tiene su propio monumento, que hoy es un atractivo turístico cultural, digamos, ¿no?, muy importante. Pero si te parece, a modo de cierre, contanos, mientras estamos viendo en imágenes, esa inauguración, ¿no?, de ese monumento en pleno contexto del Bicentenario, ¿no?, el 20 de noviembre del 2010. Sí, bueno, de ese monumento, de la instalación de ese monumento, tenemos muchos recuerdos, porque... por un lado, bueno, lo estábamos hablando recién de los eslabones, las cadenas, ¿no? Y está constituido básicamente por una estrella federal con cadenas, rodeada de cadenas en forma vertical y con un circuito de chorros de agua, digamos, que les dan cierta vida, digamos, ¿no? Es una obra del artista Polesello. Bueno, esto tiene un contenido simbólico muy, muy fuerte. Y en relación con ese monumento, nosotros trabajamos haciendo el estudio de impacto arqueológico. En el año 2010, entre agosto, hicimos dos estudios de impacto, uno en agosto y otro en septiembre de 2010. Y puedo contar como anécdota que en ese momento, en septiembre de 2010, hablé con el que era en ese momento el secretario de gabinete, Oscar Parrilli, y lo convencí para correrlo un poco el monumento. ¿Por qué? Lo convencí para que lo corriera el Estado Nacional, no lo corriéramos yo, sino que se construyera un poco más allá, unos 30 metros desplazado. ¿Por qué? Porque pensábamos nosotros que debajo, si lo construían en ese lugar podían llegar a estar los restos de la primera batería. Cosa que nosotros dimos con los restos de la primera batería a partir del año 2011, después de la instalación del Monumento a la Soberanía Nacional, en ese lugar. Es decir, nosotros tuvimos esa participación en ese momento y estábamos excavando en el sitio arqueológico justo cuando se dio el 20 de noviembre de 2010 y participamos del acto de 2010, compartimos con todo el pueblo que fue a festejar ese acto de la soberanía nacional, incluso con gente que se acercó porque tenía mucho interés del regimiento de patricios y valoró nuestro trabajo arqueológico también, o todo el pueblo que pasaba a participar del acto se detuvo frente a las excavaciones arqueológicas y vio esa dimensión que tenía también el sitio y el hecho simbólico. A mí me parece que el Monumento a la Soberanía Nacional instalado en ese lugar hace un reconocimiento a esto que habíamos, un merecido reconocimiento a estas historias que ya no son historias oficiales, sino que cuentan
lo que pasó en la historia de nuestro país y de nuestro pueblo un poco mejor, un poco más integralmente. Dan cuenta de un poco más profundamente de los hechos que no podían ocupar dos o tres renglones en un libro de historia, ¿no? Que tenía que ocupar por lo menos algunas páginas, ¿no? Y me parece que esto le da un lugar merecido al lugar, al sitio Vuelta Obligado, al hecho de la batalla y al significado y al contenido simbólico de todo esto, ¿no? Vuelta Obligado es su contenido, por más que yo te diga, bueno, el eslabón tiene 16 centímetros por 10 centímetros, tiene una profundidad y un contenido simbólico que va muchísimo más allá de eso. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo y con todo lo que hemos aprendido en la jornada de hoy. Esperemos que en este escenario post-pandémico, por decirlo de alguna manera, no solamente nos puedan visitar al Museo Malvinas, sino que también puedan viajar a Vuelta de Obligado. Imagino que como es todo, digamos, todo un espacio y un monumento al aire libre, obviamente también tiene su museo. Esperemos que nuevamente se pueda llenar de gente, tanto el Museo Malvinas como Vuelta de Obligado, en esta idea de reconstrucción de la identidad de nuestra cultura en días tan clave, ¿no? Como el Día de la Soberanía Nacional. Así que de mi parte, en nombre del museo, también en nombre del director Edgardo Esteban, te agradecemos por todo este aporte, que ha sido más que ilustrativo en un día no menos simbólico, como hoy viernes 20 de noviembre. Bueno, yo te agradezco mucho, Juan, toda la invitación y todo lo que hemos conversado. Conozco el Museo Malvinas, he estado ahí. Me gustaría que Vuelta Obligado tuviera un museo parecido, es muy chiquito el Museo Vuelta Obligado. Me gustaría que ojalá tuviera en algún momento un museo como el que tienen para Malvinas. Y bueno, encantado de haber hecho en este día esta conversación con vos y para todos aquellos que les interesa. Y bueno, estamos a disposición para que lo que ustedes quieran en cualquier momento conversar sobre estas temáticas o lo que sea. Muchísimas gracias, Juan, y a las autoridades del Museo Malvinas por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y hasta siempre. Por favor. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Mandamos un saludo a todos que nos estuvieron viendo ahí en vivo y estuvieron participando en el chat. Nos reencontraremos el viernes que viene de vuelta a las 18 horas por una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria.